Bueno, si la muerte de Parra fue un duro golpe al mundo de la cultura, hubo una muy buena noticia que trajo como un bálsamo para ese dolor. Chile ingresó otra vez en la carrera por el Oscar. Una Mujer Fantástica fue nominada entre las finalistas y competirá en la categoría a Mejor Película Extranjera. Según la crítica, tiene muchas posibilidades de quedarse con la estatuilla en una ceremonia donde la película La Forma del Agua, de Guillermo del Toro, competirá en 13 categorías. Mi nombre es Marina Vidal. ¿Tiene algún problema con eso? Es una historia que sobre todo para Daniela Vega significa algo especial, porque con Una Mujer Fantástica ha recorrido el mundo, su trabajo es aplaudido una y otra vez, recibe premios y su nombre figura en festivales y diversas ceremonias del cine. Ahora, esa Mujer Fantástica que ella interpreta suma otra nominación, porque para esta película empezó una nueva lucha, porque ya es oficial, está nominada al Oscar. Este martes, desde los Estados Unidos, la Academia terminó con el misterio y dejó en claro quiénes han sido los mejores del cine en el 2017. ¿Cuál fue la primera reacción del elenco chileno? En pleno Tele 13 Tarde, Daniela Vega contó qué pasó con ella. La primera impresión tuya, Daniela, al enterarte de esa nominación. Grité. Estaba en la casa y fue como... ¡ah! Se rompieron todas las botellas que tenía, si tú quieres saber. Estamos contentos, estamos felices, hemos dormido poco, hemos venido viajando durante todo el año siguiendo la película. Será poco tiempo en Chile, eso sí, porque el cine está en plena época de premios y Una Mujer Fantástica quiere quedarse con el Goya a Mejor Película Iberoamericana en febrero y también quiere tener el Oscar el 4 de marzo. No solamente es recorrer países y ver edificios, es conectar con personas, es conocer nuevas realidades, es tocar corazones. Nosotros como equipo estamos profundamente conmovidos por lo que está pasando. Estamos viviendo un momento como país también muy particular y estamos esperando a que por lo menos hoy podamos tener además la identidad de género, por ejemplo. Una película que trata de cómo Marina, una mujer transgénero, se enfrenta a la muerte repentina de su pareja Orlando, 20 años mayor que ella. En el duelo, la familia de Orlando le impide vivir en paz, siendo blanco de reproches, prejuicios y violencia. Y yo solo invito a que esto genere aún más deseo por construir historias que tengan potencia y alcance y agudeza y belleza. Esta película es la única de habla hispana que va a competir en esta edición de los Oscar. Su principal rival, la sueca The Square, una sátira sobre el director de un museo de arte contemporáneo a quien le pasan cosas divertidas. Y es así como desde 2011 Chile es el único país de América Latina con dos nominaciones a película extranjera. La fórmula de Una Mujer Fantástica, que es un envoltorio y una dirección muy buena de parte de Sebastián Lelio, más el mensaje de la película, que es tolerancia, yo creo que fue fundamental. Y porque llega en un momento de discusión norteamericana que justamente tiene que ver mucho con este tema. Una de las cosas más bonitas que he podido experimentar en este tiempo es la conexión con las demás personas. No solamente con artistas famosos y con personas destacadas en el mundo del arte, sino que con gente que vive su vida silenciosamente y que entrega un granito de arena a la realidad. La Forma del Agua de Guillermo del Toro es la que más nominaciones logró. Competirá en 13 categorías, entre ellas Mejor Dirección. Una película que en Chile se estrena el 1 de febrero y donde podrá conocer cómo surge el amor entre una extraña criatura y una limpiadora muda. Dunkerque es otra película que lidera la lista de nominaciones con 8 categorías. Una historia que muestra la evacuación de las tropas británicas desde el norte de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Tendrá a Christopher Nolan con la oportunidad de quedarse con la estatuilla en Mejor Dirección. 3 anuncios por un crimen están en nuestra cartelera y la historia va a competir en 7 categorías. La gran decepción esta vez se la llevó Steven Spielberg, que con Los Archivos del Pentágono solo logró 2 nominaciones, por película y actriz, para Meryl Streep. Y ya suma 21 menciones y es la mujer con mayor nominaciones en la historia del Oscar. 3 veces se ha quedado con la estatuilla. ¿Qué pasará en esta nueva edición de la máxima fiesta del cine? Todo lo sabremos el 4 de marzo. Orlando es un ser querido para mí.